creo que estoy acabada. Oye, Sadie, ¿no lo ves? Tú ya estás atrapada en el acuario de la angustia y del miedo. No lo puedo creer, te pusiste profundo. Déjame invitarte a salir, Sadie. Te prometo que nadie descubrirá tu secreto de sirena. Suena genial, pero no tengo a nadie que cubra mi puesto. Pickle, a mi túnel. Descuida, viejo, yo cubriré el puesto de Sadie. Pero tú no sabes atender un acuario. Todo estará bien. Además, al fin podré enseñarles modales a las nutrias para que no me salpiquen. Es solo un poco de agua en la cara, ¿lo ves? Hey, ¿lo ves? No me salpiques, basta, otra vez no. No quiero que me mojen el cabello. Es increíble poder estar afuera, cerca de la Bahía Reno, y sentir la suave brisa. Tú luces como suave brisa, Sadie. Oh, Pickle, nunca dejes de decir mentiras. Gracias por este vestido de promoción, Manny. ¿Y estás seguro de poder manejar mis tareas? Es mucho trabajo atender el puesto de información. No te aflijas por el viejo Manny. Y si el doctor diplomado Laser viene por aquí, también podré manejarlo. Vayan, chicos, disfruten del día. Diviértanse. De acuerdo, Manny. No olvides alimentar a las nutrias. Y ten cuidado con los clientes. Créeme, se vuelven locos por los peces a veces. No hay problema, no te preocupes por eso. Adiós, chicos. Bueno, parece que solo quedamos tú y yo ahora. Ok, sí, luego me dan los boletos. No importa. Está bien. Aquí está, la disco pista. Oh, wow. Tal vez sea demasiado. Gracias por comer esas tostinueces por mí, pero quizás sea mejor irnos de aquí. Sadie, tragué cientos de kilos de nueces por ti. Todo va a estar muy bien. Si lo dices tú. ¿Y ahora qué está pasando? Preparé un baile especial bajo el reflector. ¿Qué? ¡Pickle! Pickle, ¿tienes la menor idea de cómo lucimos? Dímelo. Hermosos. Muy bien, tú te comerás uno, tú te comerás uno y tú comerás... ¡No! Parece que a los pequeños lanzadores de rocas no les gusta cuando se meten con su almuerzo. Bueno, aprendieron la lección. ¡Mi diadema! Una línea sin broncear. ¿Qué estás haciendo aquí? Trato de cubrir a Sadie en su puesto y ayudar un poco. Bueno, te ves ridículo. No, estas nutrias se ven ridículas. Y una tiene mi diadema. Tú no sabes nada de ciencia, pueblerino. Todos aman a las nutrias. Nadie te ama a ti. ¡Ay, qué lindo! Ah, tiene razón. Ahora vuelve a trabajar. ¿Y por qué no tratas de instruirte? Yo iré a arrojar a esta anguila del techo. Podremos superar esto. Volvamos al mundo húmedo. Jamás me había ausentado de mi trabajo. Tranquila, Sadie. Manny tendrá el acuario bajo control. Lo prometo.